Bienvenidos, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. Espero que todo el mundo esté muy bien. Acá andamos, ya regresando. Días de juntas, muy importantes. 4 horas de juntas, pero acá andamos. Y bienvenidos también a la gente de Facebook. Hoy nos acompaña la gente de Facebook. Qué bonita playera, vea usted nada más. Esta tremenda joya, tremendas cosas que uno ve. Gonzalo Farfán, ¿no? Automáticamente viene a tu cabeza Gonzalo Farfán con esta playera. Vamos a que se vea bien la playera. Por cierto, si alguien la quiere, andamos vendiendo. La andamos vendiendo, ¿no? Hay alguien si quiere. Ahorita les voy a... Ah, por cierto, les voy a dejar el WhatsApp. Hay lugares en el WhatsApp, ¿eh? Hay lugares, aunque usted no lo crea, tenemos lugares. Déjenme de una vez, porque si no, luego la gente me dice, es que no pusiste el link. Voy a dejarles el link justo en estos momentos. ¿Dónde está el link? Acá está el link. Déjenme, porque me tapa mi cámara. La voy a poner justo ahora. Ahí está, en estos momentos. Listo para todos ustedes. Justo a... Ahora, ahí está. Muy bien, ahí está. En el link, la descripción de este video está el link para que ustedes pueden. Aparte le puse entra. Es entra. Ahí está. Listo. Ahora sí, en la descripción del video, ustedes pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Hay como 20 lugares, ¿eh? Hay como 20 lugares. Déjenme ver exactamente. Tenemos lugares en el grupo y. Ahí también, si ustedes se van al grupo de WhatsApp, automáticamente también se pueden ir al grupo de venta de playeras. Ahí estamos con estas preciosuras. Y ahorita les voy a enseñar más que tenemos. Uf. Y pues sí, ahí está Rincón Águila. Tenemos 85, ya va llenándose, se va llenando. Vean ustedes poco a poco, ya van ingresando todos. Ahí están ingresando al Rincón Águila y hasta donde tope. Creo que la última vez que topamos fueron 600, faltan 15 lugares, así que pueden seguir entrando. Justo en estos momentos. Ya les dejé ahí el link. Bienvenidos, espero que todo el mundo esté muy bien. Suscríbanse al canal, activen campanas, vamos a platicar. Buenas noticias, ¿eh? Hace poquito en un podcast, si no mal recuerdo, platicábamos con Aguilácticas, también platicábamos de un tema importante del Estadio Azteca. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar de todo lo que está pasando hasta este momento con el AVE. Muy bien, bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la femenil que se están preparando? El partido va a ser en Pachuca, el América va a jugar contra el Pachuca el próximo 6, o sea, el próximo lunes. La venta de boletos va a ser en boletomóvil.com, la transmisión va a ser por Fox Sports, así que para todos los que vamos a ver o son amantes del fútbol femenil, pues el América va a jugar el lunes, chavos, ok, regresa. Y luego el 8 juegan también en Estados Unidos, hoy siguen todavía ya en las instalaciones de Nike, y ahí vemos a nuestra querida Karen Luna, ¿no? Mandando toda la buena vibra. Y así que, pues, este partido que viene importantísimo, Tigre, viene de ganarle a Tigres Pachuca, ¿eh? No va a ser nada sencillo, y ahora sí inicia el torneo. Ahora sí vamos a ver de qué está hecha la femenil. Gran plantel, gran momento, pero ya vienen rivales poderosos, y uno de ellos es el Pachuca y de visita. Veremos. Insisto, este partido lunes en el Estadio Hidalgo, boletos en boletomóvil.com, ahí donde van a poder comprar sus boletos. Bueno, el América entonces está preparándose para enfrentar al equipo también del Pachuca, un Pachuca que ayer lo platicábamos en el podcast, nos acompañó Beto Lan. Le mandamos un saludo a mi querido Beto. Saludos a él, a toda a la banda del Pachuca, que seguramente andan aquí viendo, ¿no? Viendo ahí, espiándonos, porque pues sí, la verdad es que el Pachuca América siempre ha sido un partido, pues, interesante, de goles, y sí tienen razón, la verdad es que no podemos decir que no. Nos han ganado finales, bueno, ya nos ganó una final, ya nos eliminaron, no nos va bien con ellos en la liguilla. La verdad, esa es la realidad. Entonces, esperemos que a partir de ahora en adelante las cosas cambien y todo empiece desde aquí. La última vez que América perdió en la cancha del Estadio Azteca fue contra el Pachuca, 3-1, el 19 de febrero del 2022, hace un año ya de eso. Hoy regresan y nos quieren quitar ese invicto que tiene la América, un año ya tiene la América sin perder en esta cancha sagrada, la cancha del Estadio Azteca. Hablando de ese tema, ¿qué les parece si escuchamos al primer invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que... Que
se le da poca relevancia porque, insisto, cada vez que nosotros nos paramos en cualquier terreno de juego, la gente espera y exige que ganemos. Entonces, de repente, cuando las cosas no se terminan de culminar con títulos, es difícil que se le dé el valor a lo hecho. Y creo que es parte de un proceso para poder aspirar a ganar un título. También esos pequeños logros que vas alcanzando, o grandes logros que también van acompañando, es importante en ese proceso que vas cumpliendo. Hay mucho trabajo detrás de todo el mundo, porque todos intentamos siempre poner a disposición. No siempre juegan los mismos jugadores. La gente que está detrás, que no se ve, que también hace un esfuerzo grandísimo para que nosotros estemos preparados de la mejor manera para poder competir cada fin de semana, creo que también es mérito de todos ellos. Entonces, definitivamente, es un logro que como equipo en casa llegues a un año manteniéndote de manera invicta, ¿no? Ojalá que logremos extenderlo por mucho tiempo, porque soy un fiel creyente que en esta competencia, en el fútbol de la Liga Mexicana, quien es capaz de hacerse fuerte en casa y sólido, tiene muchísimas más posibilidades de lograr los títulos. El que se hace fuerte en casa y es sólido, tiene más posibilidades de ser campeón. Y América, pues sí, lo ha hecho bien en los torneos. El problema no es el torneo. El torneo han estado caminándolo en los últimos 4. El detalle es la liguilla. Así que pues ojalá que en esta liguilla, que seguramente va a calificar el América, único invicto hasta el momento del torneo, pues el América pues logre lo que queremos todos, que es el campeonato. Y para eso se están preparando. Aquí estamos viendo este entrenamiento el día de hoy en las instalaciones de Cuapa. América con plantel a 99%, lo único que falta es Alejandro Zendejas, quien todavía no está listo. Según lo que comenta la gente del Club América, los digamos médicos y demás, no va para Pachuca todavía. Ya está, digamos, confirmado, todavía no es la opción, no es el momento para Alejandro Zendejas, aunque está haciendo ya trabajos importantes, no es el momento. Ya veremos si será contra el equipo de Tigres o regresaría por completo en su totalidad contra el equipo de los nada más y nada menos que guadalajareños. Contra las Chivas, ahí podríamos ya verlo. Que esté bien no quiere decir que pueda jugar, que tenga una alta médica, que tampoco tiene, quiere decir que va a jugar. Falta la, digamos, el nivel futbolístico, el ritmo futbolístico, y lo van a llevar con pinzas. Lo quieren, a ver, lo que quiere Fernando, para que quede claro, es que está bien el jugador, incluso ya podría, pero no lo van a dejar, es que no recaiga, y por eso mismo no lo van a forzar. Entonces, ahí el tema. Los demás están prácticamente completos. De hecho, podríamos ver el regreso de Emilio Lara, eso también es otra opción. Se trabajó con Emilio estos 2 días, ha trabajado Emilio Lara con el primer equipo, o sea, con el titular. Y el que estaba hablando, mi querido Miguel Layún, podría regresar a la banca. En el tema que todo mundo quiere saber de si regresa o no, o bueno, mejor dicho, si va a la banca o no el buen Óscar Jiménez, en este momento es Óscar Jiménez el titular del América. Al menos en los últimos 2 entrenamientos así ha sido. Tuvieron una convivencia con GNP, ya saben que se tiran penales por causa y demás, así que pues es Óscar Jiménez por ahora el titular. Yo lo decía en los espacios pasados, en el podcast también lo comenté, la única persona que va a mandar a la banca a Óscar Jiménez es el mismo Óscar Jiménez, porque si lo amonestan contra el equipo de Pachuca, adiós Nicanor, y se va a ir a la banca. Y se vienen partidos como Pachuca, como Tigres, como Chivas, que yo no creo que se quiera perder Óscar Jiménez, que tampoco creo que esté en un momento crítico de su carrera. Me parece que muchos están achacando el tema de lo que le pasó junto a su pareja, pero él es un profesional, él se quedó, platicaron con él y dijo, vamos a darle, somos profesionales y hay que verle la cara adelante también. El tema de su pareja, así quedó, no nos vamos a meter en eso. Lo futbolístico sí, no podemos negar que el primer gol en el partido pasado se lo a ultra mega traga, y el otro también, y está bien, le puede pasar a él, le pasó a Camilo, que incluso se le metieron un gol igual, fue un rayazo de Henry Martín también, para mi manera de ver, para el potencial de los dos,
por el nivel que los tienen en los equipos en donde están. Los dos fallaron en esos goles. Son partes del fútbol, son el día a día de un futbolista. Vuelta a la página, no hay que echarle ya más a la leña al fuego, se acabó, hay que darle. Así se equivocó Mache, Moisés, Adolfo, Chávez aquí lo dijo, acuérdense, el mismo Ochoa que en la última jugada contra Toluca se volvió loco, todos los porteros se han equivocado, el mismo Camilo que hoy lo piden, también se equivocó, todos, así que pues, ni modo, así es esto. Ojalá que el nivel de Oscar recupere aquel nivel que lo llevó, incluso mencionábamos aquí en videos en Notis, que tiene un porcentaje muy, muy bueno de porterías en cero. De hecho, si se fijan en sus números, tiene un porcentaje en cero. Ojalá que regrese, ha recibido 11 goles, lleva 9 partidos. Me parece que de alguna u otra manera ha estado haciendo las cosas bien. Ya si te sientes seguro o no con él en la portería del América, bueno, ese es un tema que se puede debatir. Hoy el único que lo va a mandar a la banca es el mismo Oscar Jiménez. Hoy no hay ningún movimiento en América, al menos en esa portería, a reserva que se lesione o que lo amonesten, ¿ok? Por cierto, el partido ya tiene sus precios completos, aquí los vemos, ya tenemos el boletaje 2x1 solamente en la parte de arriba, ticketmaster.com.mx, para toda la gente del interior de la República. No se metan en problemas, no hay necesidad de llegar a la taquilla. Si están por la zona de Tlalpan, adelante, pasen de 10 a 5. Si no, cómprenlo por internet. Les va a llegar su boleto una hora antes del partido, incluso hasta 45 minutos antes de su partido. Lo van a poder enseñar con su teléfono. Lleven su fan ID. Digo, ya vieron lo que les platiqué, lo que me pasó en el partido pasado. Llévenlo por si acaso. No está de más llevarlo, por si se lo llegan a pedir. Y ahí están los boletos. Si a mí me piden una sugerencia, 300 lateral, lo mejor que van a encontrar en el Estadio Azteca junto con el Palcos Club. Palcos, no asiento, palco. Palco es arriba, asiento es abajo. De abajo no se ve nada. Entonces, bueno, a mí no me gustó. El gusto se rompe en géneros. Bueno, pues este partido que ustedes están viendo, y ahí voy a dejar la imagen tantito, este partido va a tener al América con ese mismo uniforme amarillo, como ustedes lo están viendo. Ese va a ser el uniforme que va a presentar América este próximo sábado, 7:00 p.m. Hay un tema con la transmisión, y ya hasta me lo reclamaron en Twitter. A ver, el partido pasado pasó exactamente lo mismo que voy a decir ahorita. América no tiene partidos en plataformas hasta el partido de Juárez, y eso ni siquiera es plataforma, va a ser en Fox Sports. Bueno, lo que pasó el partido pasado también lo publicó el Club América en sus cuentas de oficiales. ViX Plus sí lo va a pasar y es una opción más para poder ver el partido, como lo pasó el Canal 5, el América Atlas, el Canal 7, el Facebook, el YouTube de todo el mundo. Ahora no va a haber YouTube porque no está TV Azteca. Ahora va a ser Canal 5, TUDN y TUDN para Estados Unidos. Y aparte, si ustedes quieren ver una transmisión diferente sin comerciales, estará disponible en ViX Plus, ¿ok? Lo mismo pasó en el partido pasado. Así lo anunció América, ViX, y todo el mundo se volvió loco. No, ¿por qué? No queremos ver a Martinoli y compañía. No pasó nada. Lo pasaron en Canal 5, está de hecho anunciado por Canal 5, por la Liga, por el AME, pero sí les están dando una opción más, que esta es sin comerciales, ¿ok? Si usted quiere, no se preocupe, van a poder ver el partido sin ningún problema. Canal 5, TUDN, TUDN para Estados Unidos y ViX Plus. Espero que haya quedado perfectamente explicar. América, insisto, de amarillo, y tenemos a Adonai Escobedo. Él va a ser el silbante después de que el Chivander, pues no se fue al VAR, no quiso marcar el penal. La verdad, yo ni le di vuelo a eso, porque también van a decir, nah, esos escritores son bien chillones y que ahora resulta que el VAR, no se marcó, no se fueron al VAR, ya sabemos cómo le pitan al América, ni modo. Pero ahora le toca a Adonai Escobedo, ¿ok? Eso es para este partido. Este partido también va a tener algo inusual. Bueno, ya ha pasado también, mejor dicho. Ahora las barras no van a poder entrar, dado que hubo una
Pues llegó gente de la barra al Estadio Jalisco. Sinceramente, yo ni me di cuenta, pero sí ya recordando, de este lado donde yo estaba yo, sí había mucha banda y parecía que sí era una porra. Bueno, pues fallaron en ese tema, ya saben que no se puede, y bueno, pues la comisión disciplinaria de la Liga MX, pues puso una sanción a la que no podrán presentarse barras de local, que es ahí donde sí se puede, no pueden ir de visitantes, sino de local sí, pero porque se fueron al Atlas, ahora no van a poder estar en el partido contra Pachuca. La Ritual del Caos mandó un comunicado muy bien explicado, muy bonito, muy bien, la verdad, un fuerte abrazo a la gente de La Ritual, en donde no están de acuerdo, pero pues aceptan el tema, nada más que pues que sí quede claro que ellos no han organizado ningún tipo de visita, porque así se les dijo desde el principio, no pueden viajar a ningún estadio que no sea nada más el Estadio Azteca. Ellos aceptaron, y bueno, pues obviamente querían estar apoyando al club. Oye, esto no limita que la gente pueda asistir, solamente no van a estar en conjunto, como lo han visto abajo de la pantalla y demás, pero toda la banda, La Ritual, seguramente va a estar ahí separados todos, pero van a estar con sus familias, amigos o como quieran, van a estar presentes. Así que pues lastimosamente no vamos a tener a la porra, pero pues sí van a poder asistir sin ningún problema. Y hablando del Estadio Azteca, aquí viene la buena, porque fíjense que hemos estado checando, de hecho lo platicamos con Gaby en Aguilácticas, que por cierto mañana vamos a estar en Aguilácticas a las 8 de la noche completamente en vivo con Aguilácticas, programa nuevo de este canal, exclusivo de Femenil. Bueno, estuvimos hablando también con Gus en el podcast antepasado, no a este que pasó, en antepasado, en donde mencionábamos que la cancha del Estadio Azteca tiene que remodelarse por el tema del Mundial. ¿Se acuerdan los que son fanáticos de este canal, de este programa, específicamente del Noti Águila, que hemos venido diciendo que hay muchas opciones, Querétaro, Puebla, Toluca, hasta el de Zacatepec, ¿no? Con nuestro querido Cuauhtémoc Blanco, y muchos otros, el mismo Estadio Azul, y que también mencionamos que otra de las posibilidades es que América jugara en el Estadio Azteca, como lo hace el Real Madrid. O sea, con remodelación y toda la tierra que se esté haciendo allá afuera, pero se pueda jugar en la cancha del Estadio Azteca. ¿Para qué? Para que no surja ninguna desventaja, que tenga desventaja la América, porque no tendría localía. Jugar en el Estadio Azul, la verdad, no es una localía. El Estadio Azteca sí, ¿no? Entonces, la buena noticia es que toda la logística de la remodelación está llevando aún, vamos a hacerlo como en el Madrid, vamos a trabajar de lunes a jueves, de lunes a viernes, dependiendo de la logística de lo que se tenga que hacer, van a empezar de arriba para abajo, y por supuesto todos los que tienen plateas, todos los que son dueños de palcos, no van a tener problema hasta cierto punto, pero digamos que van a poder disfrutar el partido ahí. O sea que eso es una muy buena noticia. También los abonados, todo esto es una buena noticia. Se tienen que cambiar las butacas, no pueden haber marcas en las butacas. ¿Se acuerdan que la parte de arriba tiene el logo de la marca de cerveza y demás? Todo eso se tiene que quitar por FIFA. FIFA es el que dice, estas cosas no se pueden, chavos. Puedes iluminarlo, puedes ponerle colores, puedes poner lo que tú quieras, pero no pueden tener marcas. Entonces, se tiene que cambiar butacas, se tiene que cambiar todo. Y entonces sí van a poder estar presentes los seguidores. Eso quiere decir que la femenil, siempre y cuando lleguen a instancias de finales, o sea, liguillas, podrían, o algunos partidos que no afectan a la remodelación, van a poder jugar en el Estadio Azteca y el primer equipo, ¿ok? Sábados entre 5, 7 y 9, dependerá también de los tiempos de la logística para que no se haga. Eso sí, va a haber un ya saben, terminen la palabra ustedes, en las inmediaciones por el tema de construcción y el tema de remodelación. Esto estoy hablando para el próximo torneo, pero sí, la verdad, sí, también lo del escudo, porque me están preguntando, todo se tiene que cambiar, no puede haber nada. Las butacas tienen que estar de un color o diferentes colores, pero no puede haber ningún tipo de imagen o marca, ¿ok? Todo eso se va a cambiar, ¿ok? Entonces van a empezar de arriba para abajo y el tema sí va a poder jugar ahí, pero va a haber un relajo para entrar.
aviso con muchísimo tiempo de anticipación para todos los que vengan de fuera y quieran ver el partido del América, van a tener que llegar temprano al Estadio Azteca, y digo temprano, es muy temprano, ¿ok? Así que eso va a ser en su momento. Ya lo platicaremos más a fondo, haremos podcast y demás, pero avisados estamos. Hay una muy gran posibilidad de que todo esto se quede, sí, sí va a haber remodelación, sí, va a haber un relajo, pero que juegue el América donde debe de jugar, que es ahí. La cancha se va a remodelar, o sea, va a haber movimientos también abajo, pero eso va a ser un poquito más adelante. Ahorita el tema de cancha no es problema, ahorita es el tema de arriba para abajo. Hay que darle fachada, hay que darle butaca, hay que darle, ¿qué más? Bancas, prensa, todo. ¿Por qué? Porque viene un mundial y hoy no está listo el estadio. Entonces, es una gran noticia porque ya andábamos así, todos, la femenina, imagínate, de por sí van a tener que jugar partidos en Cuapa, ¿no? Que no aprovechan la localía. Y segunda, pues todos los abonados, los que tienen palcos, los que tienen plateas, pues sí estaban así de qué óvole, ¿no? ¿A dónde y cómo, no? Pues es una muy, muy buena noticia, ¿ok? Bueno, también ya para ir finalizando, nada más mencionarles el tema de Don Mateus Uribe. Ustedes están viendo la imagen, el título del video, hay un tema con Mateus Uribe. En las últimas horas ha salido, no sé por qué, otra vez, pasó con Cabañas hace dos semanas, una semana, ya lo andaban poniendo como director técnico de la 20, hágame usted favor, con el Chiquilín en segundo lugar, campeón en el último torneo, no. Bueno, pues Mateus, ¿qué pasó? Que como por ahora se sabe que el Porto no lo quiere renovar, cosa que tampoco es verdad, ya no, vamos a ver si su representante puede llegar a un arreglo, pues inmediatamente, ¿no? Así de, no va a renovar, América. América y ¡pum! No. Así no son las cosas. No. La edad es un tema. Sí, ya sé. La Jun está ahí, lo renova. Sí, ya sé. La Jun es otro tema. La Jun es otra posición y la Jun es mexicana. Se puede debatir en un podcast. Pero Mateus es extranjero. Cobra como Dios y la posición en la que juega América no tiene problema y todavía tiene contrato al menos dos años más con cualquiera que ustedes me digan, ¿ok? Y si te das cuenta, todos los que juegan su posición son, exacto, extranjeros. Bueno, para empezar, no sé ni por qué estamos hablando de Mateus, porque no tiene absolutamente nada que ver con el América, nada más porque, insisto, como lo vieron, agarramos a Mateus, sacamos like, sacamos nota y ¡pum! Pues no, por ahora ni él, ni su familia, ni el Porto, ni América, ni nada, ¿ok? Así que pues no va por ahí, antes de que empiece la bola a hacerse más grande de nieve, pues no hay nada con Mateus Uribe. ¿Que sería sensacional, Mimo? Pero por supuesto, ¿quién no? Alguien que conoce esa posición, este equipo como Dios, es Don Mateus Uribe, pero pues también ya la edad no es la misma, el sueldo no es el mismo, y así que pues todo cambia. Así. ¿Van a haber movimientos en América? Sí, queremos a Mateus Uribe o a gente como él también, pero hoy ni él, ni su representante, ni América, ni nadie se han buscado mutuamente, ¿ok? Eso es lo que yo les puedo decir de Don Mateus Uribe. Oigan, también el día de ayer, como ustedes saben, en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox, en Spotify, en todas las plataformas de podcast, se estrenó otro nuevo episodio, cuarto episodio, y estoy muy contento porque pudimos hablar otra vez con nada más y nada menos que Enrique Borja. Cuando hablemos de Enrique Borja, hay que ponernos de pie porque es tricampeón de goleo, figura y leyenda del América. Hablé con él un pedacito de lo que pueden encontrar. Descarguen la aplicación de Spotify. Si escuchan su música ahí, nada más pónganle en el buscador podcast de Mimo el Águila. Suscríbanse. Por favor, califíquenlo, que ya nos fuimos para abajo. Estamos en el lugar 1, luego el 2, luego 3, luego 5, luego 7, luego 5, luego 7, y ya nos fuimos hasta el 18, pero ya nos posicionamos como podcast de deportes en la plataforma. Ahí van a poder escuchar esta plática completa. Yo le pregunté, ¿qué opina del Mexican Power? Porque el Mexican Power está a 23 goles de Enrique Borja. Martín, por ejemplo, hoy es un top 10 ya del América. Henry es un muchacho que estuvo padeciendo el año pasado, no le salían las cosas, intentaba como tú quieras y no salía, y revirtió y ahora está de líder goleador. Entonces, sí es algo muy valioso en él como jugador, como ser humano, ahora como compañero,
y ahora como capitán. Es un capitán que es líder, es un capitán que ya en la cancha no solamente está metiendo goles, sino también apoya para que sus compañeros metan goles, apoya para desmarcarse, apoya para festejar con todos. Es un jugador que ojalá siga con esta misma inercia y creo que va a hacer todavía muchísimas más cosas. Y todavía le falta muchísimo a Henry Martín. Ahí está una voz autorizada, un campeón de goleo, tricampeón en torneos largos, hablando de Henry Martín. Increíble estas cosas que uno no, la verdad no me esperaba yo algún día hablar con él. Es la segunda vez que hablo con él. Ya tenemos un Rincón Águila donde contó todo, aparte de esto, cómo llegó a la América, toda su historia, después de como directivo. Y la pueden encontrar acabando este video, pueden pasar al Rincón Águila a todo, 84 entrevistas ya entre leyendas, exjugadores, comunicólogos y demás que van a poder encontrar en esto. Y pueden escuchar completa la plática que tuve con él en el podcast de Mimo el Águila, exclusivo de Footbox. Muy bien, ahí está. Antes de terminar, los quiero invitar, fíjense que como les decía, en el grupo de WhatsApp, y a ver si ya se llenó, porque yo creo que ya se llenó, ¿verdad? Ya me lo reventé. Se acaba de llenar, ¿no? Habían algunos lugares disponibles, hay 614, se metieron exactamente, así se los voy a decir, 45 personas ya se metieron, pues yo creo que ya no hay lugar más, ya no va a haber más lugar, ya se metió bastante gente. Bueno, pues también ahí les voy a dejar el link de regresamos, de hecho esta la pueden comprar conmigo, pueden comprar esta preciosura también, ¿no? Esta también la pueden comprar conmigo, esta que también pueden comprar conmigo, ya nada más me queda una talla chica, por si alguien quiere, me falta nada más esta, todavía la tengo aquí disponible, pueden comprar esta preciosura, ¿no? También disponible, pueden comprar esta preciosura, también disponible. Tengo también una de Memo Ochoa, ¿no? La Espantachivas también está disponible. Y otras cuantas playeras más ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí estaré mandando el otro link para que ustedes puedan entrar. Ahí nada más se puede ver, no se puede escribir. En el otro que están entrando ahorita, ahí sí pueden escribir. En el otro no, en el otro nada más se puede ver. Se puede ver, se puede tocar, pero no se puede escribir. Así que ahí está. Y antes de finalizar también, en el video de Luis García, participen. Ya viene la rifa del mes y no voy a avisar. Acuérdense, no voy a avisar. Un comentario por seguidor. Me tienen que decir por qué se quieren ganar un artículo de la América. Tengo pins, tengo playeras, tengo playera de Reynoso, tengo muchos regalos, tengo la botella de Dayaboc, tengo muchos regalos. Así que pueden participar en el video de Luis García. Un comentario por seguidor. Si yo veo que están comentando mucho, afuera, ¿ok? Conste que avisados todos estamos. Muy bien. Mira, qué bien. Quedé perfecto en tiempos. 28 minutos. Muy bien. Y por cierto, esta playera también está a la venta. ¿Cómo no? Chica, mediana y grande. 470 pesitos. Está bastante económico para todos ustedes. Lo bonito, bueno, bonito y barato, dirían por ahí. ¡Pum! Bueno, con esto finalizamos las noticias. Muchas gracias a todos. Ojalá que les haya podido gustar. Denle like al video si les llegó a gustar y compártanlo. Y los que gusten quedarse, me voy a ir con el chat. Porque el chat participa en los videos de Mimo el Águila. Muy bien. A ver, ¿qué dice el chat? ¡Ah! Muchas gracias. Ah, por cierto, iniciamos con la gente de Facebook. Gracias, mi querido Gerardo Romero, que anda por acá también. Andamos en Facebook también con García. MZK, saludos hasta Durango, ¿cómo no? Saludos a Maximiliano, ¿qué más? Alejandro Olvera, no hay que gritar, no, eso es violencia, no, muy pésimo comentario, mi querido Jacob, pésimo comentario, de lo peor que has escrito en este canal. Vimos acá a alguien del grupo de WhatsApp, pues ojalá que toda la gente que acaba de entrar escriba, porque hay 614 personas y solamente escriben 30. Es algo que yo no puedo entender. ¿Qué dice América? Que no entendí tampoco. ¿Qué tipo de tela es? ¿Es algodón? Son retros. Ah, desde que empiecen, son retros. También se vende mucha indumentaria original, con etiquetita y todo el mundo. Ya saben que conmigo, calidad. ¿Qué más? Mimo, manda el link. Ya lo mandé, está aquí en la descripción. Ya no comentó nada. Hay un chiva en el chat, pero creo que ya se espantó.
Metió malos cambios, contención y defensa, y solo un delantero. Viña, saludos, Mimo, muchas bendiciones. Abraham nos comenta del partido pasado y tiene toda la razón. Ya se fue a llorar Gonzalo. ya se fue. Véndeme tu cuadro. No. Ese aquí lo tengo, mira, qué bonito cuadro. Está muy bonito mi cuadro. No, ese no se vende. Saca el mezcal, pues aquí está disponible la gente de Yavok, que se va a poner guapa con una nueva presentación que tienen que comprar. La verdad está bien padre, la gente de Yavok, un saludo. Ahí está, mírala, qué bonita se ve mi botella, ¿no? Lista para que alguien de ustedes se la lleve a sus diferentes reuniones y se echen un mezcalito viendo al AME. Es algodón, mi querido Adice, está muy chida tu playera. Gracias, la pueden comprar con un servidor, ahí les dejé ya el link. ¿Qué más? Muchas gracias. La verdad es que sí está. Con esta me acuerdo mucho de Gonzalo Farfán, así, lo primero que me viene a la mente es Gonzalo Farfán y Antonio Carlos Santos, así, inmediato, pum. Mimo, ¿qué dice? Ya no podemos hablar por WhatsApp. Ahorita no, porque está cerrado, ahorita lo abro, acabando el video, lo abrimos otra vez para que tome. A ver si es cierto que escriben, porque nada más no escribe nadie, 30 personas nada más. Quiero un autógrafo. Ah, bueno, eso sí lo tienes que ir a pedir con Adolfo Ríos. Yo no tengo autógrafos. Mismo pido el jersey. ¿Cómo pido el jersey? ¿Qué tal? Pues en el link que está acá abajo. Ahí les dejé el link del WhatsApp. Ahí pueden entrar. ¿Qué más? Ya se fue Gonzalo, dice por acá. Sí, ya se fue. Saludos hasta Hidalgo. Ya les comenté que es algodón. Muy padre. La verdad es que están muy, muy recomendables. Yo, todas las retro que tengo y que he sacado son las meras buenas. ¿Qué más? Fuera Facebook. Ay, ¿por qué es esa? ¿Por qué? Todos son bienvenidos. Mimo, mándame saludos al San Luis, Río Colorado. Saludos a Rosario. Saludos para mi esposa. Citlali también, a Jorge. Le mandamos un saludo. ¿Dónde se vende? Ya les dije. Allá abajo el link, en la descripción está el link. Pueden entrar al grupo de WhatsApp, que sigue entrando la gente. No estoy viendo cómo estoy recibiendo mensajes. ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! 619 personas. ¡Ve nada más eso! Todos esos son ingresos nuevos. Todos. Vean nada más. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahorita que lo abra, a ver si es cierto que escriben todos. O sea, ahí está, ¿eh? 619 personas, ¿eh? Ahí está. 619 personas participantes. Ahí está otro más, 620. A ver si es cierto. Tendría que ser algo así masivo de escritura. A ver si es cierto que como roncan, duermen. Porque nada más escriben 20. Y yo le mando un saludo a esos 20 que están ahí. Gracias, mi querido Nora, perdón, ya no vi, el estadio de la América ya no va a tener el logo, ya no, lo tiene que quitar para ir al estadio, pues, ¿dónde lo saco? Les dejé un video donde dice ahí, ¿cómo sacar tu fan ID? Ahí los dejé, lo pueden checar aquí en mis videos. ¿Cómo puedo conseguir la camiseta? Me mandas un mensaje, en la descripción está el link. ¿Se te extrañó ayer? Sí, pero tuve grabación, ya terminé bien tarde, bien cansado, sin comer. Pero los estuve viendo. Ya la próxima semana espero estar ahí con ellos. ¿Qué más? Saludos desde Ensenada. Mándame saludos, ya también. Un Bacardi Limón. Guácala, mi querido. No. Paso y paso sin ver. ¿Cómo ves a la América? Invictos, amigo. Eso es lo que yo veo. Hoy nadie nos ha ganado y seguimos siendo el número uno, pese a que no ganamos nada desde hace como 5 años. XL sí tengo, hasta la doble XL también tenemos, mismo para cuando la rifa del mes, ya lo comenté, cuando deja la América el Estadio Azteca, ya lo comenté en este video, saludos desde Tuxtla, mismo cuando se hace el nuevo, ¿qué dice? ¿Cuándo se hace de nuevo la reta? En mi cumpleaños también ya les había mencionado. ¿Cómo va Jorge Sánchez? No tengo ni idea, desde que salió de la América no queremos saber absolutamente nada de Jorge Sánchez, la verdad, saludos a la, ¿qué más? Vámonos a las Tarascas, dice por. Ah, pues yo sigo esperando mi invitación y nada más no llega mi invitación. Nada más no llega. Saludos hasta Jamaica. ¿Qué pasó con Dam? Nada, ya jugó, lo dijimos ayer, ya jugó con la 20, ahí va poco a poco. No sé si siga por ahí, vi. Mira, yo ahí, justo ahí yo jugué fútbol, yo jugué con el hermano de Sague. No sé si sigan todavía ahí y qué buena onda si siguen ahí. Grandes momentos. Fui fuerza básica del Atlante, jugué en las canchas del hermano de Sague. Ah, qué bonita época, la verdad, qué bonitos recuerdos, gracias por ese recuerdo. Saludos, Ciudad Juárez, colaboración con Del Crema Soy. Ah, pero no sé si tengan Facebook, la verdad, no sé. Pues, le mando un saludo, pero no sé.
¿Para qué te mientes? Saludos, mimos. Gracias, mi querido TV. Saludos, saludos. Ando enfermo. ¿Cómo? ¿Por qué, mi querido Edgar? Recupérate, amigo. Mimo, contesta. ¿Se podrá un tour en el Estadio Azteca en esos meses? Eso sí, ya no sé, amigo, también. Eso sí dependerá. No creo, ¿eh? Si hay remodelación, no creo que haya acceso a allá. Veremos en esos tiempos. Ahorita sí hay. Yo que tú venía de una vez. Emanuel me quiere fuera, Malagón de titular, vamos a tener que llevar regalo para la reta de Mimo. Sí, sí, ya te toca, Gaby. La verdad es que ya les toca, ya les ya van tres, ya regalé yo muchas cosas, ahora le toca a ustedes. Mi querido Jorge, ¿cómo se llama? Gobea se llevó también su playera, que me estoy acordando. Varios, me acuerdo que se llevaron ya sus playeras. Hemos regalado varias cosas allá, bufandas, playeras, de todo hemos regalado ahí. Pero bueno, América Grande. Saludos hasta Coahuila, buenas noches. Aparte de lo de Mateo, ¿sabes algo de Ortiz? Ya no vi. Te le vio a la activa que ponga Néstor otro equipo en la temporada. No, amigo, ¿dónde estás viendo esas cosas, mi querido Fabián? Ya no todo lo que dice el internet es verdad, amigo. Mimo, ¿qué opinas del premio a Dibu Martínez? La verdad no los vi, nada más vi que le regalaron el de a Messi, pero porque fue Messi y porque fue campeón. Y lo del Dibu, pues también, si no fuera por el Dibu, Messi no hubiese sido campeón. Entonces, pues, me parece que era lógico. Le remontan al Real Madrid, eso no va a pasar, bueno, ni en el FIFA, amigo. ¿Qué zonas referidas del mercado de piernas? ¿Qué zonas reforzarías? No, bueno, la delantera toda menos a Henry Martín. A él no me lo toqué. Y al cabecita tampoco. Pero de ahí en fuera sí me traía un killer y un defensa central. Yo, nada más. Yo veo que sí. Un saludo fuera mismo. Dice Guadalupe que me quiere fuera también. Saludos desde Houston. Pronóstico para el partido pasado. Yo me quedo con un 3-1. Ya lo había comentado también. Roger Martínez para titular contra el Pachuca. Por favor, nunca jamás en la vida, ni su mamá. No. Gracias, mi querido Abel. Pero no, gracias. ¿Qué más? Un café. Vámonos por un cafecito, ¿no? Sí, jalo, ¿eh? Sí, súper jalo. Uy, qué calor hace ya. Ya empezó el calor. Ya empezó el calor y esto viene poderoso. Poderoso porque vienen esas noches donde uno no puede dormir por el tremendo calor. ¿Qué más? ¿Qué tal quedó? Mira, hubo un detalle que había abajo en el cable que va a la corriente, que se conecta a la computadora y ese cable va a la corriente. Entonces, ese cable estaba flojo de acá abajo, y por eso cualquier movimiento se apagaba. Por eso ayer tuvimos problemas técnicos. Pero vean, ya vamos a llegar al final del video y ya nos dejó trabajar como Dios humano. Así que qué bueno. Saludos, mismo Oscar por Malagón, ya lo platicamos también. Saludos hasta Ciudad Juárez. Christopher también anda por acá. No, son de esas computadoras armadas, amigo, de esas que te venden ya, que nomás conectas, pero ya vienen armadas. Gamers. Pero ya quedó, ya afortunadamente ya se arregló todo. Qué bueno que no lo encuentres, amigo, porque fue un tremendo oso. Ayer sí ya no pude decir adiós, no me dejó la máquina, querida Gaby, pero acá andamos. ¿Para ti quién es mejor, Jiménez o Malagón? Ninguno de los dos, personalmente. Son grandes arqueros, yo me iba por Malagón, pero también Jiménez tiene lo suyo. Hoy no anda en buen nivel, ¿no? Pero yo creo que América necesita un portero de jerarquía, un portero ultra mega recontra archi recontra mega hiper profesional. Eso es lo que yo creo. Los dos son buenos, pero creo que son buenos segundos porteros. Todo equipo tiene que tener dos porteros muy buenos. Fuera Mimo y la computadora. Bueno, también me están corriendo. Saludos, Mimo. Yo reforzaría la de la portería. Saludos hasta Kansas. Saludos, extraño a Ríos, Mimo. Oh, ¿quién no? ¿Quién no, amigo? ¿Quién no? Saludos hasta Pachuca, cambio de Roger. No. No, yo ya no doy, ustedes lo vieron, pero cuando juego, yo juego tranquilo, yo juego fútbol y me divierto, no como el señor que se la pasa trotando, ¿verdad? Mimo, ya lo dijeron, no entendí ya lo demás, pero es que no escribió o se le cuatrapearon las letras, pero ya no entendí. Pero bueno, saludos hasta Tampico. ¿Cuántos goles hará Henry en la temporada? Pues mira, ya hizo lo que hizo todo el torneo pasado en nueve jornadas. Y yo creo que se dobletea por ahí de 22, ¿no? ¿No creen que llegue a 22? Uy, estaría sensacional. Contando liguilla, ¿cuántos llegará Henry? Híjole, 20, ¿no? 22. A ver, ¿cuántos? Vámonos con esa pregunta. ¿Cuántos? Gracias, mi querido Jacob. Saludos desde Baja California. Saludos. Lo de Oscar es mala situación.
Ya lo sabemos. Mimo, saludos al Tillo, saludos, saludos a la Ciudad de México. Gracias a toda la gente de Facebook, saludos. Dejen las estrellitas, ¿no? Échenle la mano al canal. Ya nos están corriendo de Facebook. Ya tenemos que estar viendo a ver si hacemos otro. Pero bueno, un podcast de Malagón. Ojalá algún día cuando salgan de ahí, no se puede tener videos con ellos ahorita. 20, 22, 16, 25, 30, 20. ¡Ay, Julián! ¿30? ¡Ay, al nivel de Cardoso! ¡Wow! Bueno, no, Cardoso hizo ¿cuál, no? ¿42, no? ¿44 hizo Cardoso? ¡Ah, es una locura lo de Cardoso! 20, 21, 35, dice Charlie. ¡Ay, caray! No, bueno, pues andamos de buenas todos, ¿o cómo? 17, 18, 17, 20, 20, 20, 22. ¡Wow! No pensé que fuera a tener esa reacción, ¿eh? ¡Wow! 21 como su... ¡Ah, estaría chido eso también! César, gracias. 11, no, ¿a poco ya nada más uno y ya? No, 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 24. Ese también puede ser, ¿eh? ¡Uf! 18, 24. ¡Wow! O sea, campeón de goleo. No, ¿cómo, Juan? No, yo, o sea, estaría bien. 15 es una buena, pero yo creo que puede más. Como Jordan, dice 18. Por cierto, fue cumpleaños de Michael Jordan hace poquito y no lo felicitamos. Su majestad aérea, ¿cómo no? ¿Cómo no felicitamos a Michael Jordan? 35, 37, 20, 20 y 19. Bueno, la gente está bastante, bastante motivada, ¿eh? Me gusta. Me gusta, 16, Rigoberto. 16 o 17 más la liguilla, o sea, hace 20, ¿no? En la liguilla puede hacerte hasta 3 o 4, ¿no? Mientras no los elimine. 24, 20 y 20. Mira nada más. ¿Cuándo me dejas salir en tu podcast? Acuérdense que está el podcast de Entre Águilas, tienen que mandar su correo. Y estoy trabajando en la segunda temporada porque tengo muchísimas cosas. A ver, no me da la vida a veces, ¿verdad? Pero ya viene la segunda, la tercera temporada o la segunda, no me acuerdo. La segunda. Número, ¿qué más? ¿Me debo suscribir? Si puedes, sí, porque así te va a llegar la notificación. Pero con escucharlo basta. Pero suscríbanse, están buenos los propios. Uy, ya viene otro más. 21, mientras no toque el Pachuca en la liguilla. Ya pude entrar. Qué bueno, mi querido Edgar. Ahí había lugares. Yo conste que soy hombre de palabra. Dije, cuando haya lugares, les aviso. Vi lugares y avisé. Muy bien. Pues ahí está. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad no pensé que fueran a participar, o mejor dicho, a comentar que fueran más de 20. Mucha gente piensa que Henry Martín va a llegar a más de 20. Ojalá que rompa la liga como Cardoso. Va muy bien. Ya hizo lo mismo que hizo el torneo pasado en 9 jornadas. ¡Wow! Mexican Power, ¿cómo no? Muy bien, le mando un fuerte saludo a mi Mexican Power. Y también a ustedes, fuerte abrazo, saludos a todos. Ahorita vamos a estar acá, vamos a ver si es cierto, que todos escriben como según esto van a escribir. 627 personas al final de todo, casi, miren, me están mandando mensajes. 627 personas han entrado, o sea, entraron 50 y tantas personas ahorita. A ver si es cierto que esas 50 y tantas personas comentan, escriben, y a ver, de una vez aviso antes de despedirme, la gente que está aquí adentro, nada de contenido para adultos, cero, cero tolerancia en eso, ¿eh? Automáticamente yo veo algo así y para afuera, y bloqueo, cero insultos, respeto para que te respeten, ¿ok? Porque son muy tóxicos, una vez aviso, ese grupo es súper tóxico, así que nada de peleas, nada de insultos, nada de groserías, nada de contenido para mujeres, ni religioso, nada que no sea de la América. Única y exclusivamente se puede hablar de la América. Nada de que si vieron la novela de ayer, que si vieron, no, América. Y yo veo contenido, ahí también está mi amigo Otto, que es el coadministrador, ahí nos está ayudando él. Si ve él y oyó contenido que no es de la América y todo lo que acabo de decir, va para afuera. Se abren lugares, porque hay gente que ya se quedó fuera y pueden entrar. Conste, grabado está para que luego, es que no avisó y es que qué mala onda, conste que lo estoy diciendo en vivo y se queda grabado, ¿va? Así que les mando un fuerte abrazo, nos vemos mañana en Aguilácticas a las 8 de la noche con mi querida Gaby Barrera, desglosando lo que pasó en el partido amistoso entre el América y el All Rain. Les mando un fuerte abrazo de gol. Denle like al video si les llegó a gustar y compártanlo, por favor, para que más americanistas se enteren del canal. Y arriba la mano.